Tras una larga expectativa, finalmente Renault inició la producción de la nueva Duster en la región, concretamente en Brasil. Este proyecto contó con el apoyo de más de 500 ingenieros, más de 1 millón de horas de trabajo y 1,75 millones de kilómetros recorridos en diversas pruebas, para poner a punto la segunda evolución de este importante modelo. En el exterior notamos que no hay cambios profundos, pero Renault le imprime personalidad propia en el frontal, que nos recuerda vagamente a la Alaska, al incorporar unos faros cuya luz diurna LED tiene forma lumínica en forma de C invertida y una parrilla más vistosa. Atrás se modificó por completo la forma del portón y ahora cuenta con nuevos stops LED. En general, la nueva Renault Duster luce más robusta que antes y no solo se incrementó ligeramente su longitud hasta 4,38 metros, sino que se mantuvo su buen despeje respecto del suelo superior a 23 centímetros y unos ángulos de entrada y salida de 30 grados y 34,5 grados respectivamente. Asimismo, no faltan elementos como barras de techo o nuevos rines de 16 o 17 pulgadas. La cabina también fue objeto de un notable rediseño con el fin de aumentar la calidad percibida y mejorar el confort y la ergonomía. Salta a la vista la pantalla táctil de 8 pulgadas con interfaz EasyLink y el climatizador automático presente en las versiones más equipadas, junto con un nuevo volante de 3 radios y la reubicación de algunos comandos. Sigue siendo espaciosa para 5 pasajeros y además de sumar nuevos compartimientos para guardar objetos, su baúl ofrece una capacidad de 475 litros. El equipamiento incluye elementos como vidrios eléctricos, aire acondicionado y radio de 4 parlantes, pero a medida que se escala en la gama, también se puede obtener exploradoras, espejos eléctricos, asientos en cuero, cámara de reversa con sensores de parqueo, control de crucero, acceso y encendido sin llave y cámaras con visión de 360 grados. En términos de seguridad, tiene una calificación de 4 estrellas en Latin NCAP, gracias a la presencia de 2 airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendientes, anclajes ISOFIX y apoyacabezas y cinturones de seguridad de 3 puntos en todas las plazas. Sin embargo, en las versiones tope también se podrá obtener alerta de punto ciego y sensor de luz, aunque de momento no cuenta con más airbags. Inicialmente, la Renault Duster 2021 se moverá con un motor SSE de 1,6 litros, el cual entrega 118 caballos de potencia y 159 Nm de torque, acoplado a una caja mecánica de 5 cambios o una automática CVT Xtronic, como ya sucede con los Logan Sandero y Stepway. Se espera que más adelante exista la opción de tracción 4x4 y motorizaciones más potentes, como el conocido F4R de 2 litros o el tan esperado 1.3 TSE con turbocargador. Con todos estos cambios, es evidente que la firma francesa quiso realmente efectuar una renovación a este modelo, aumentando su nivel de calidad, oferta tecnológica y seguridad, para potenciar aún más las conocidas virtudes de esta camioneta compacta. Estamos seguros que dentro de poco tiempo llegará a Colombia la nueva Renault Duster y solo nos resta esperar hasta su debut oficial para conocer sus especificaciones en el mercado local. Y cuéntenos, ¿qué les pareció la Renault Duster de segunda generación? ¿Creen que puede ser uno de los grandes lanzamientos del año 2020? Déjenos todos sus comentarios al final de este video.